Ingeniero, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Nosotros los de arrastre para la nota de examen es lo del PIS. ¿Cómo hacemos? A ver, a ver. Para la nota de examen, a nosotros en la tarde nos dijeron que la nota que saquemos en el PIS es para todas las materias que estamos viendo. Pero con usted, ¿cómo hacemos? No me han comunicado eso. Escuché. Quizás sea en las materias que le están dando los docentes que están de tutores en los proyectos PIS. Usted, si vamos a tener examen, entonces. Claro, porque no me han dicho lo contrario. A mí no sé qué les ha comunicado a ustedes, pero a mí no me han comunicado de esa decisión. Ya lo voy a consultar con el coordinador. Su tema yo lo he atendido, no es que no lo he atendido. Le estoy diciendo que yo le pregunto al docente y el docente no me da razón de usted. Entonces, yo contra eso yo no puedo, yo tampoco me puedo valer de lo que usted me dice, lo que me dicen sus compañeros. O sea, por eso yo le estoy diciendo, hablé con el docente me tiene que decir a mí, sí, usted ha asistido a clase, yo con eso me valgo. Okay. Y eso es lo que yo le he estado diciendo y le he repetido un millón veces que el docente no me da razón de usted. Entonces, asegúrese eso de la respuesta. No sé si el docente está equivocado, se confunde estudiante, no sé. Pero arregle primero eso muy bien con el docente. Porque el docente me da otra respuesta que yo con eso no puedo hacer nada. A ver, buenas tardes, estudiantes. Usted asistió hace 2 años y medio conmigo, efectivamente, y quedamos es que usted tenía que asistir en este semestre para poder asentarle su calificación. Recuerde que usted no registra examen de haber aprobado hace 2 años. No aparece su nota de examen en el acta. Es más, usted ni aparece en el acta. Hoy por hoy sí aparece en el acta como repetidora. En este momento tiene una calificación de 7 en el primer parcial y tiene un 57% de asistencia. Si usted no asiste a clase, lamentablemente va a volver a perder la materia. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Tenemos pendiente la exposición del grupo 6 y del grupo 7. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas. Buenas Vamos tardes, a proceder ingeniero. a tomar lista. Buenas tardes. Asistencias. Hoy 16, 9 feriado, 12 también. A ver, comencemos con Anchundia. Déjenme ver cuántos hay. Presente.
Arévalo. Presente. A ver, vamos a compartirles de una vez pantalla. Listo. Bajaña Quinto. Barzola Caicedo. Brito. Camba. Presente. Ok. Canales. Chávez. Presente. Estoy en clase. Esteves. Figueroa. García. Presente. Ok, presente. Buenas tardes. Herrera. Está. López. Mantuano. Presente. Ok. Manzaba. Merchán. Presente. Mindiolaza. Presente. Ok. Paredes. Presente. Muy bien. Pluas. Ponce. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Presente. Qué vaina, caramba. Buenas tardes, ingeniero. Buenas noches. Rugel. Presente. Salas. Presente. Sesme. Tómala. Presente. Vinces. Presente. Pluas, presente. ¿Quién? Pluas. Pluas, ¿quién más? ¿Quién más que haya ingresado? Manzaba ingresó. Presente. ¿Quién más? ¿Esteves por ahí? El señor Vinces, estoy compartiendo pantalla para que vean cómo están sus asistencias, ¿sí? Entendido, aunque ya le pasé al coordinador, yo lo llamé y él me dijo que le hiciera un escrito. Sí, por correo es todo, por correo, sí. Sí, todo por correo, todo lo he enviado a él. Ya, para que me llegue a mí también una réplica. Ah, ok, entendido.
Angie Barzola, ¿está presente? No te coge, dice el licenciado la contraseña. Ahí está el link. Gracias, Mildred, por ayudar. Buenas tardes. De nada, licenciado. Buenas tardes, ingeniero. Estoy hablando de las asistencias de este ciclo académico, del actual. Ok, listo, chicos. Vamos entonces con la participación en cuanto a lo que tiene que ver con la sustentación de sus grupos. Tengo el grupo 6 y 7 que está, yo no sé, no puedo así estar aceptando gente, ya han pasado 15 minutos. La diapositiva, el PPT del grupo 6, por favor, el PowerPoint. Hagan el favor de subirlo porque solo tengo el Word, a ver. Tengo un PDF aquí. Necesito el documento con el cual van a sustentar ustedes, el PowerPoint. Grupo 6 y grupo 7. Por favor, estoy esperando el grupo 6. El grupo 7 también. No tengo su información aquí. Les estoy compartiendo pantalla. Estoy dentro del Drive y no cuento con la información. Ingeniero, yo el PowerPoint no lo puedo enviar, pero lo transformé en PDF. El PowerPoint, digo, la presentación. Yo lo envié los dos, yo ahorita no estoy con la computadora, estoy desde el teléfono. ¿Y usted es el único que tenía el documento? ¿Los otros estudiantes? Grupo 7. Atención, grupo 7. Grupo 6, Rogel, Sala, Sesme, Tomalá y Vinces. Necesito poner calificación hoy. Grupo 7, Coronel, Herrera, Pita, y nadie más. Coronel, Herrera y Pita, creo que son personas de quinto y de cuarto. Para hoy, jóvenes, para hoy necesito la información. Ya hemos expuesto las tres primeras leyes de Newton que tienen que ver con, primera, la ley de inercia, segundo, la ley de fuerza y tercero, el principio de acción y reacción. Ya hemos analizado a fondo
fuerzas de la naturaleza también ya expusieron, ¿no? Me parece. Y faltaría, creo que momento angular, deje ver. Sí, grupo 6 es fuerzas de la naturaleza. Grupo 7, estoy esperando la información. ¿Alguien que esté presente del grupo 7? Herrera, Pita o Coronel. Coronel no está, Herrera tampoco, Pita tampoco. Lamentablemente no les puedo poner calificación. Vamos con el grupo 6. Para que saquen algo de la exposición, aunque sea. Los 5 puntos de la exposición, jóvenes. A ver, ¿quién comienza? ¿Qué, tendré dañado mi micrófono que no me escuchan? Sí, sí se le entiende perfectamente. ¿Y entonces no van a exponer? Díganme para seguir avanzando en el programa. ¿Qué ha sabido Mildred de sus compañeros? ¿De cuáles? ¿De cuáles, ingeniero? De los dos grupos que faltan por exponer. Yo hablé con una de las chicas de quinto y me dijo que iban a hablar para ver si le tomaban en la noche, me dijo. ¿Quién? No me recuerdo el nombre de ella, pero me dijeron así que iban a hablar con usted y el coordinador para ver si les tomaban en la noche, por lo que ellas trabajan. Y los de mi curso, pues no sé por qué no han dado. Gracias, entonces. Prendan sus cámaras, por favor. María, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Prendan sus cámaras. Mantuano, Rodríguez, López, Brito, Chávez, Lúas, sus cámaras. Enciendo la cámara, se ve todo oscuro. Ligia, por favor. Listo. Ingeniero, buenas tardes, soy López. Yo tengo problema con mi internet. Estoy conectado con datos y si prendo la cámara se me pone lento. Ya, Mantuano y Chávez. Ingeniero, yo tengo problemas con la cámara, se ve oscuro todo. Cuando... Mantuano y Manzaba. Yo tengo la cámara prendida y no sé por qué. Otra vez a veces. Compañera, use la cámara trasera. Aclárenme algo, me dice la estudiante Salas que a ustedes les han propuesto que su proyecto PIS va a ser la calificación de los exámenes. Una pregunta, ¿de los exámenes de qué materias? ¿De todas las materias o de los docentes que intervienen como tutores en los proyectos? De todas las materias. De todas. Eso no se informaron. ¿Quién les informó? El coordinador. Ya lo llamo. Gracias. Hola. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy en mi clase con primero vespertino. Me dicen que la nota de proyecto PIS se la va a replicar a todos los exámenes de todas las materias. Ajá. ¿Esa disposición ya está en firme? Sí, claro, hace uff, que no le informó a su coordinador.
No, porque yo no estoy de tutor de ningún proyecto, licenciado. No, es que eso tiene que informarlo los coordinadores, pero o sea, quién está a cargo. Ya bueno, pero sí, lo que es la nota de examen, no va a haber examen, sino es la nota del proyecto. Ya, ¿y quién me replica esa calificación? Yo a ese yo le replico. Ya, muchas gracias, licenciado. Igual la nota del, ¿cómo es? En sí la nota la pones el tutor. El tutor es el que va enviando la nota a mí y esa nota es la que reparto, pues. Sí, claro. En el mismo examen, ajá. Sí, usted envía ya entonces el compilado. Ajá, el compilado, exacto. Ya, muchas gracias. Espero por esa información entonces. Ya, oye, tengo, no sé qué, una chica, ¿se acuerda de la chica que dijiste que ya había visto física con usted? Sí, la señorita le acabo de enviar audio, ella no se ha hecho presente en ninguna clase en este...
Ya, chicos, efectivamente me corrobora coordinación de que han llegado a ese... Ya les digo, yo no estoy al tanto, no estuve al tanto de aquello porque no tengo grupo PIS con ustedes. Yo soy tutor, pero de otras carreras, de alimentos, de riesgos y de todo eso, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente no vamos a hacer examen. Con más razón deberían ustedes asegurar su calificación de las notas parciales. ¿Cuáles son las notas parciales? Estas de aquí. Si están viendo mi pantalla, ya les comparto. Estas son sus notas parciales, ¿ya? Este bloque amarillo de aquí es su primer parcial. ¿Ya? Ahí está su calificación del primer parcial. Y aquí es las notas que tienen de las tareas que falta calificar. Hoy salgo de eso. La exposición grupal que les estoy insistiendo en este momento y el examen que ya estaría calificado en el proyecto PIS. Sin ningún problema. Hoy salgo de esta tarea, les subo o les mando una foto en el grupo de WhatsApp acerca de las notas de las tareas que tienen. ¿Correcto? Pero sin embargo, si no exponen, si no sustentan su trabajo, su proyecto, bueno, su trabajo grupal, ¿en qué podemos quedar? Lamentablemente no van a completar su calificación. Entonces, por última vez, va a exponer el grupo 6 para que tengan aunque sea el 5 de su exposición o no. Grupo 6, conformado por Rugel, Salas, Sesme, Tomalá y Vinces. Yo ya expuse, ingeniero. ¿Quién habló? Tomalá. Ingeniero, creo que tiene otra vez problema en la cámara frontal, por eso, pero está prendida y sale oscuro. Ya, pero el resto, Rugel, Salas, Sesme y Vinces, ¿no tienen calificación? Aquí estamos, señores y señoritas. Última vez. 6 páginas de investigación grupal. 6 páginas. O sea, una página punto 2 por cada uno. Una página de investigación. A ver, digan. Yo sí voy a exponer. ¿Quién? Salas. Deme acceso. Déjame conectar desde la laptop, ingeniero. Deme acceso. ¿Quién? ¿Vinces? Sí. Listo. Ya seguimos con Salas, ¿sí? Ok. Procede, joven, que hoy salimos de esto. Pero ingeniero, yo en PowerPoint.
Listo, Vinces. Todo lo que le quiero. Ay, ay, ay. Qué bueno. Ahora sí, es que le quería decir que en el de PowerPoint yo lo tuve que convertir a PDF, pero lo que le decía es que me diera acceso desde o sea, como usted es el operador, a mi laptop para darla desde ahí y ya desconectarme del teléfono. Ya eres operador en este momento, ¿qué más necesitas? Y de ahí, ¿cómo le devolvería a usted, pues? De nuevo, me buscas en la lista de la derecha, pones, a ver, voy a poner, no puedo poner. Ya, está ahí. Por eso le digo, como usted ya había compartido, yo nomás le dije que me aceptara nomás así como otro, y ya me salía desde mi teléfono y ahí ya daba la exposición. A ver, como participante, entonces, ¿quieres hacerlo? Exactamente, ya salgo desde mi teléfono. Devuélveme, eso no tienes que ser hospedador para hacerlo. Participantes, teme. Creo que ahí sí está como hospedador usted otra vez, como anfitrión. Sí. A ver. Ya ingresó. Todavía esperamos, Brian. Listo, ya estoy. Solo falta que usted me acepte. ¿Que le acepte qué, pues? Es que voy a entrar desde la lag. O sea, tiene que salir. Ya me salgo del teléfono. ¿Y por qué no escuchas clases directo de la laptop? Tiene un procesador más grande. Porque se estaba reiniciando y se estaba configurando. Y ya. Ahora sí puede compartir pantalla. A ver, ¿cómo hacemos? Para tú compartir pantalla tienes que ser operador o hospedador, Brian. Pero, o sea, yo quiero que usted comparte el PDF porque el PowerPoint a mí no me cogió. ¿Pero dónde está el PDF? Mi compañero. ¿Dónde está el PDF? Ahí estaba. Pero si estaba en el Gmail suyo salió ahí, sí, fuerza de naturaleza, creo que es nuestro tema. Este. No está compartiendo pantalla. Debe compartir pantalla, porque no se ve nada lo que usted está compartiendo. No ha dado. A ver, ahí. Ahí, ya se vio. Exacto, eso. Siendo que por problemas no se pudo mandar en PowerPoint. Le di a mi compañero que si alguien lo podía hacer, pero dijo que nadie tenía computador. Ya. Me hubieras dicho a mí, pero yo con la computadora nunca me hiciste nada. No, pero es que, o sea, tú no estabas en mi grupo, pues, y ya, yo le dije fue a lo de mi grupo mismo. No, pues ya, yo sé, pero si no me lo has dicho a mí, pero cualquiera de lo que tu grupo no tiene en el computador me ha dicho a mí, yo te había hecho esta cosa. Tranquilo nomás, ya pasó. Para la próxima. No entiendo, de verdad no entiendo. Pueden tener celulares de $300 y no pueden tener una laptop de 200.
Nunca voy a entender eso. Disculpe, ¿dónde hay lacto de 200? Acá en Guayaquil hay esta de 150. De la China, la de plástico, de los papeles de plástico. OLX, le presento. Se van a comprar una lacto de 200. Ahí está, Cori 3 de 200. La pueden encontrar en Mercado Libre y en Marketplace. A ver, sigamos. A ver. Mejor sale una choreada. Pues. Hey, sigo esperando, Brian. Ya, es que me interrumpieron. Me iba a decir fuerza de la naturaleza. La naturaleza cuenta con cuatro fuerzas primordiales: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Ahora, un estudio llevado a cabo por físicos teóricos de la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos, plantea el posible descubrimiento de una partícula subatómica desconocida que puede ser evidencia de una quinta fuerza fundamental de la naturaleza. El trabajo ha sido publicado en la revista Physical Review Letters. Si es confirmado por otro experimento, este descubrimiento de una posible quinta fuerza podría cambiar completamente nuestra comprensión del universo, con consecuencias para la unificación de la fuerza y la materia oscura, explica Jonathan Fenn, coautor del estudio. Tenemos que remontarnos a 2015, cuando un equipo de investigadores húngaros, mientras se encontraba buscando dones oscuros, partículas que representarían el 85% de la masa total del universo, descubre una anomalía en la desintegración radiactiva. Esta anomalía apunta a la existencia de una partícula de luz solo 30 veces más pesada que un electrón. Sus experimentos fueron incapaces de afirmar si se trataba de una fuerza nueva. El equipo de la Universidad de California retomó la investigación en este punto. Los científicos han descubierto que mientras la fuerza eléctrica normal actúa sobre los electrones y los protones, esta fuerza recién descubierta interactúa únicamente con electrones y neutrones, y en una gama muy limitada. ¿Alguna vez te has parado a analizar qué ocurre cuando ejerces una fuerza sobre un objeto? Si lo has hecho, habrás observado que en ocasiones se hace para mover y en otras para pararlo, desviarlo o incluso deformarlo o romperlo. Además, las consecuencias son mayores cuanto mayor es la fuerza que aplicas. También habrás comprobado que no siempre es necesario tocar el cuerpo para ejercer la fuerza. Por ejemplo, cuando juegas con dos imanes, no hace falta que se toquen para apreciar la fuerza entre ellos. Esta unidad se dedica al estudio de esta magnitud de física, la fuerza, con la que convivimos desde que nacemos. Cualquier día, desde que te levantas hasta que te acuestas, ejerces multitud de fuerzas con efectos muy diversos. De ahí la importancia de que sepas identificarlas en tu entorno. El concepto de fuerza es sumamente importante para nuestras explicaciones científicas de la naturaleza. Decimos, por ejemplo, que los planetas se mantienen en órbita debido a la fuerza de gravedad, a que dos imanes se atraen por la fuerza magnética. Sin embargo, ¿qué es exactamente una fuerza y qué tipo de fuerzas existen? Lo primero que tenemos que entender es que una fuerza es fundamental. La fuerza es un concepto central en la física desde sus inicios. La idea de fuerza es necesaria para entender por qué los cuerpos se mueven. Por ejemplo, ¿por qué un motor puede mover nuestros automóviles? ¿O por qué la fuerza de gravedad nos atrae hacia el suelo cuando saltamos? ¿O por qué un imán se queda pegado en nuestro refrigerador y resiste a la fuerza de gravedad? ¿Pero qué es una fuerza? Según Brian Coverley, astrofísico y redactor de ciencia del Observatorio Nacional de Radioastronomía de los Estados Unidos, para el modelo estándar de la física de partículas, el término fuerza en realidad es un término impreciso para esta rama de la física. Las fuerzas no son más que interacciones entre partículas.
¿Qué significa esto? Piense por un momento en qué significa el concepto clase. Usualmente tendemos a usar este concepto cuando algo empuja o ala alguna cosa, o cuando se resiste justamente a estos dos procesos. Por ejemplo, podemos decir, qué fuerte estimar, no lo podemos desplegar. O Hall era sumamente fuerte, podría cargar un tanque. Esta, sin embargo, no es la forma en la ciencia contemporánea entiende el concepto de tomé, por ejemplo, a la gravedad. Para la teoría de la relatividad general, la gravedad no es algo que nos jala hacia el planeta Tierra, sino que es una distorsión del espacio-tiempo. Esta distorsión hace que los cuerpos se muevan de la forma en la que hacen. No hay nada que nos tire hacia abajo. Y de hecho, esta distorsión no solo afecta el movimiento de los cuerpos, sino que produce otros efectos como la dilatación del tiempo, lo cual te contamos en el informe de los negros, que se entiende como fuerza en todo. Para la física actual, lo que normalmente entendemos como fuerza en realidad son interacciones transmitidas por partículas y por campos asociados. A estas partículas, explica, hay cuatro interacciones fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. Esta institución sostiene que todas las fuerzas de la naturaleza se pueden reducir a cuatro tipos de interacciones. Estas gobiernan como el objeto o partícula. Puede avanzar la compañera Salas ahí. Ok. A ver, estamos con... ¡Qué vaina! Listo. Salas, entonces. A ver, Pamela. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El tema que se me ha designado son las fuerzas de la naturaleza, que entre ellas tenemos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza. También se denomina como interacción gravitatoria o de gravitación, que hace que los cuerpos dotados de masa se atraigan entre sí con mayor fuerza de intensidad, en la medida de que sean más voluminosos o que estén cerca unos de otros. Se trata de la misma atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y objetos que están cerca de ellos, incluidos nosotros. Eso hace que las cosas caigan. Usualmente las unidades que se utilizan para trabajar con la gravedad es el peso, los kilogramos de fuerza, o los newtons. Esto se debe a que el peso de un cuerpo es igual a su masa por la aceleración de la gravedad, que la fuerza gravitatoria de la Tierra ejerce sobre él. Es decir, no hay que confundir gravedad con gravitatoria. La gravedad es una aceleración y no una fuerza como el peso. Dentro de eso tenemos el valor de la gravedad, que es de 9,8065 metros sobre segundos al cuadrado. Un ejemplo sobre eso, tenemos la caída libre de un cuerpo en la superficie terrestre. La masa del planeta nos atrae a ella y actúa sobre nuestra masa imprimiendo una aceleración. Por eso un objeto cuando cae durante un minuto impacta más fuerte que uno cuando lo hacen en un segundo. En la parte de abajo está la fórmula para resolver... ¿Dónde está usted, Pamela? ¿En qué está leyendo? Esta. La fuerza de gravedad. Fuerza gravitatoria. Esa. Pero aquí no hay fórmula. Esta es la fórmula. Y está en el cuadrito. Ya.
Esa es la fórmula para resolver los ejercicios. A continuación le voy a pasar un impreso que proyecte un video donde explica el ejercicio. A ver, entonces lo va a subir en el chat. Sí. Ok, espero entonces. Ahí ya le pasa. Y con esta información, nos piden determinar la fuerza de atracción gravitacional entre la persona y el auto. En este video vamos a ver ley de gravitación universal y realizamos el siguiente ejercicio. ¿Qué fuerza de atracción gravitacional se produce entre una persona de 70 kilogramos y un automóvil de 2.500 kilogramos? Los cuales se encuentran separados una distancia de 50 centímetros. Comenzamos. Primero vamos a escribir la información que nos proporciona. Entonces, primero nos dan la masa de la persona, que vamos a denotar con la letra M minúscula subíndice 1, que es igual a 70 kilogramos. También nos dan la masa del automóvil, que vamos a denotar con la letra M minúscula subíndice 2, y que es igual a 2.500 kilogramos. Y también nos dan la distancia de separación entre la persona y el automóvil, que denotamos con la letra R minúscula, y que es igual a 50 centímetros. Y en unidades del sistema internacional, es igual a 0.5 metros. Y con esta información, nos piden determinar la fuerza de atracción gravitacional entre la persona y el automóvil. Y para calcular esta fuerza que nos piden, recordemos lo siguiente. La magnitud de la fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos de masa M1 y M2 es igual a la constante G, que multiplica a la masa 1 y la masa 2, y dividido entre la distancia de separación de estas masas al cuadrado, en donde G es la constante de gravitación universal y tiene el valor de 6.67 por 10 a la menos 11, newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Por lo tanto, como ya conocemos estas tres cantidades, solo vamos a sustituir los datos en esta expresión para determinar la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional. Y tenemos la fuerza de atracción gravitacional igual a la constante de gravitación universal, que tiene un valor igual a 6.67 por 10 a la menos 11, newton por metro cuadrado, entre kilogramo cuadrado, multiplicada por la masa M1, que es igual a 70 kilogramos, y por la masa M2, que es igual a 2.500 kilogramos. Y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado, es decir, dividido entre 0.5 metros, elevados al cuadrado. Y al realizar esta operación en la calculadora, tenemos lo siguiente. Primero escribimos la fracción, y en el numerador la multiplicación de los términos. Primero, 6.67 por 10 con exponente menos 11. Multiplicado por 70. Y también multiplicado por 2.500. Entre 0.5 elevado al cuadrado. Y esto nos da igual a 4.669 por 10 a la menos 5. Newton por metro cuadrado,
entre kilogramo al cuadrado. Por kilogramo al cuadrado. Entre metro al cuadrado. Y si observamos, las unidades de kilogramo al cuadrado se cancelan. Y también las unidades de metros cuadrados. Y solo nos queda la unidad Newton. Entonces, para concluir, la fuerza de atracción gravitacional entre la persona y el automóvil es de 4.669 por 10 a la menos 5 newtons. Bien, amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Más de este tema en virtual.la. Listo. Sigamos, Pamela. Hola. Sí, ahí en el video utilizaron una fórmula donde M con el subíndice 1 era la masa de la persona. Y como también le daban la masa del automóvil, lo ponían como subíndice 2. Donde la R era la distancia que había entre el auto y la persona, y FG donde era la fuerza de la gravedad. Y ahí lo que se hizo fue reemplazar con una fórmula y dividir, y multiplicar. Ya. A ver, les explico. Esta... La fuerza de la aceleración de la gravedad depende, a nivel del mar he sacado un promedio, ¿no? Es un promedio, el 9.81 metros por segundo al cuadrado es un promedio, ya que la Tierra al girar, ojo que si la Tierra no girara, sería totalmente esférica, redondita como un balón. Pero ¿qué ocurre al girar la Tierra a cierta velocidad? ¿Ya? ¿Qué ocurre al girar la Tierra? Que sufre una fuerza centrífuga, ¿ya? Que hace que en el centro, en el ecuador, en la línea equinoccial, ya se expanda, ¿no? Se expanda, como, tal y cual tú, como que te subieras a un juego mecánico de esos giratorios, y la fuerza del giro te hace pegar o trasladarte hacia el exterior, como que te expulsa. Entonces, esa fuerza centrífuga hace que la Tierra se expanda en su ecuador y se achate en los polos. O sea, no puede seguir totalmente redonda, porque si gana materia en un lado, tiene que perder materia en otro lado, ¿cierto? La Tierra, el planeta, no es que crece, sino que la materia que se traslada al centro al girar, simplemente se pierde esa materia o esa altura en los polos. Correcto, es gracias a la fuerza centrífuga. Entonces, al haber dos distancias diferentes, una del centro de la Tierra a la mitad del planeta sobre la línea ecuatorial y otra desde el centro de la Tierra hacia el polo norte o el polo sur, son diferentes distancias. Hablamos de más o menos unos 60 kilómetros de diferencia. ¿Ya? Entre una y otra. Por eso es que dicen tanto de que el volcán Chimborazo es el punto más cercano al Sol. ¿Por qué? Porque a pesar de que estar más o menos unos 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros, por debajo de la altura del Everest, ¿ya? Al estar en la línea ecuatorial y al estar el centro del planeta expandido por la fuerza centrífuga, por estar girando, lógicamente el Chimborazo está más cerca al Sol, efectivamente. Pero eso es porque el planeta se expande en ese sector, justamente, en el centro, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, los valores de la gravedad no varían mucho tampoco. La fuerza con que es atraído todos los cuerpos, desde los polos hacia el centro, es un poquito mayor que estando en la mitad del mundo. O sea, la persona que está en los polos, entonces al ser atraída con mayor fuerza hacia el centro de la Tierra,
pesa un poquito más. La masa sigue siendo la misma. Recuerden que masa y peso no es lo mismo. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es la cantidad de materia, es esa cantidad de materia multiplicada por la fuerza o la aceleración de la gravedad que se ejerce sobre dicho cuerpo, sobre dicha materia. Entonces, si nosotros, si tuviéramos traslado inmediato de un punto a otro desde el Ecuador hacia el polo, descubriríamos que en los polos pesamos un poquito más. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del centro de la Tierra y somos atraídos con un poquito más de fuerza. Esa es la explicación básica en cuanto a la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Pamela, ¿va a hacer alguna otra aclaración? Sería que la fuerza de gravedad fue propuesta por Isaac Newton en 1687 tras estar sentado debajo de un árbol y recibir un impacto de una manzana en la cabeza mientras él reposaba. Entonces él hizo un estudio y de ahí fue donde puede dar esta explicación básica. Claro, ¿no? Analizó por qué la manzana cayó, por qué no se quedó flotando o por qué no se fue para arriba. Correcto. Desde ese pequeño análisis realizado en el siglo XVI, XVII, nace todo este asunto de del análisis de la fuerza dentro de la física. ¿Correcto? Ese fue el nacimiento, ¿no? Por eso Newton estableció esas tres primeras leyes fundamentales de la física en cuanto a la fuerza. Recuerden que, bueno, y la fuerza como parte de la fuerza gravitatoria, y la fuerza gravitatoria como parte de la mecánica, y la mecánica como parte de la física. La física en los actuales momentos se compone de siete capítulos diferentes, siete partes diferentes. Ya siete componentes, pero mientras se vayan descubriendo más cosas, mientras el ser humano vaya entendiendo un poco más, porque los experimentos, los fenómenos físicos están vigentes. Lo que pasa es que no los entendemos todavía. Luego de que los entendamos, los vamos a analizar numéricamente, le pondremos un nombre y ya no serán siete las partes de la física, ya serán 8, 9, 10. Imagínense cuando ya hagamos cálculos sobre la teletransportación, que en este momento no es una realidad. En este momento solo existe la teletransportación ¿de qué? De datos, ¿cierto? De datos, no de materia. No de materia como tal. Nosotros enviamos un mensaje, mandamos un WhatsApp, mandamos un correo. Eso es justamente teletransportación de datos. Sin cable, ¿no? Sin cable. Entonces, ya en el momento en que pudiéramos teletransportarnos como materia, como masa, ya vendrá otro capítulo nuevo para la física. Por eso que se dice que la física no tiene fin, que es la madre de todas las otras ciencias, que siempre va a seguir avanzando dependiendo de qué tantas cosas nuevas vayamos descubriendo. ¿Ya? ¿Quién más va a exponer de este grupo? Déjenme calificar. ¿Tienen clases? Sí. Licenciado. Diga. Una vez estuve yo en una campaña de una señora llamada Esmeralda Restrepo. Sí. Y ella dice que ella trabajó con el capo. Entonces, hay un video testimonial de lo que fue la vida de ella. ¿Con cuál capo? Con el capo ese que es de otro país. Es el mismo, sí. Ya. Entonces, ella ahorita es hermana en Cristo, la otra vez creo que había venido, y ella está ahorita en Salitre, algo así creo que está viviendo, no sé si seguirá viviendo allá. Ya. Y pasa que no solamente que se teletransportó de un lugar a otro,
ella, porque dice que ella no creía en los hermanitos, es más, le puso veneno para ratas. ¿A quién? A los hermanitos para que se mueran. Porque habían gente que se desean ser hermanos y la verdad es que ella tuvo mala experiencia. Hermanos, lengua larga, falda largo y todo largo. Entonces ella nos comentó que ella se teletransportó, pero fue porque ella dice, bueno, si Dios existe, existe porque me saque de esta. Dice ella que toda esa gente que estaba armada, ella en el testimonio indica que estaba rodeada por helicópteros, gente con armas en tierra y por aire. Y dice ella que se quedó como hipnotizada y ella se veía caminando con un poco de armas que los amigos, entre comillas, le habían dejado. Y ella cuando se da cuenta ya no estaba en el mismo lugar de la selva, ya estaba cerquita de su casa. Y se dio cuenta como caminaba como que estuviera hipnotizada. O sea, eso fue el caso que ella nos conversó en el testimonio. Y en el otro testimonio que ella misma nos dio fue que ella se fue a su tierra natal, creo que es allá en Colombia, creo que es eso. Y le tocó ser madrina de un matrimonio y resulta que todos los expedientes de ella estaban borrados. Eso es lo que ella dice, eso es lo que ella cuenta. Y para mí es una novedad. Todo eso es novedad para mí. O sea, todo lo que ella fue, pues, la mala vida que tuvo. Tendríamos que averiguar dónde la compra. Ya ella ya dejó ese mundo que tenía, esa vida. La comida, pues no, ¿dónde compra la comida? Digo, para tener esa imaginación. Es que para nosotros, como dice, para lo que el hombre es imposible, dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Bueno, así lo dicen efectivamente María los creyentes. Mientras vayamos descubriendo, entendiendo más cosas, vamos a creer un poquito más cada vez en la ciencia. Recuerden que al inicio de los tiempos, el hombre no conocía nada y tenía mucho más dioses. El dios del sol, el dios de la luna, el dios del agua, el dios de los animales. Pero mientras más vayamos entendiendo de ciencia, enterándonos de por qué o cómo ocurren las cosas, ya los dioses poco a poco se van aboliendo, ¿cierto? Ya entendimos cómo es que es el sol, ya entendimos cómo es que es la luna, entonces ya no existe el dios del sol, el dios de la luna. Pero su amiga está un paso adelante, no sé dónde la está comprando, en Salitre no sé qué calidad de material haya. Ella estaba viviendo allá. Es que lo que pasa es que ella se congrega. Acá no venden eso, profe. ¿Ella se congrega? Acá no venden eso, yo soy de Salitre. Ella se congrega. Podría comprar a otro lado. Ella se congrega con un pastor de Santa Lucía, en el cual yo también me congregaba en aquella vez. Y la verdad es que una vez caí como patatún. O sea, no es que me dio algo, no. Lo que le, dio, pasa, ¿le dio su amiga algo a usted? No. No, lo que pasa es que el pastor donde ella congrega, solamente me impuso la mano y sentí que mi cuerpo ya no podía mi cuerpo estar de pie. O sea, sentí todo un peso, o sea, mi cuerpo no podía. ¿Y entonces, eso fue en la noche o en la mañana, María? No se trata de noche o en la mañana. Eso se trata de que cuando uno le impone la mano, al menos dependiendo si el varón está con Dios, pues, ¿me entiendes? Uh-huh. O en qué espíritu andará. Claro. Pero lo que es el mundo espiritual también existe. Sí, yo creo en las energías, en la espiritualidad como fue una forma de energía. Yo antes no creía ni siquiera en el mal de ojo, que estaba tan metido en la ciencia, y lo estoy, creo bastante en la ciencia, soy un hombre de ciencia, pero ya cuando me presentaron la fuerza del limón, de las fuerzas neutras, a mi hijo lo curaron alguna vez de un mal de ojo, pero ojo seco, ¿no? Cuando lo vi en vivo y en directo, y ese limón se quemó en la mano de una señora, bueno, dicen que el limón, al ser una fuerza neutra, absorbe las malas energías. Y resulta que yo mismo había ojeado a mi hijo, pero era un ojo de cariño. Así dicen. Bueno, se va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? No he comprado lo mismo que su amiga, pero... Lo que pasa es que yo cuando antes leía la Biblia,
Entonces, ahorita porque estoy un poco dejada de leer la escritura, pero hay cosas muy impactantes que dice la Biblia, cosa que yo no lo quería creer hasta que lo viví en carne propia. Yo antes decía que si yo no trabajaba, yo no comía. Entonces no faltó alguien que me diga, María, Dios te va a enseñar que tú vives, comes y respiras, no por tu trabajo. Entonces, y pasó que yo, para trabajar todo, yo tenía que trabajar para yo vestirme, pagar todo. Sin embargo, por la gracia del Señor, ahorita no es que estoy haciendo fortuna, pero con algo me ayuda aquí en mi casa, haciendo trabajo de investigaciones, así, a todo lo que me caiga. Bueno. Con respecto a lo que es con la computadora, pues, ¿no? Y le ayudo en el trabajo de la tienda de mi hermano. Pero fue muy impactante lo que la Biblia me decía. O sea, es importante leer la Biblia. Ahí hay muchas cosas. Y a mí me han dicho que eso del ojo, del huevo, sí existe. Pero no es recomendable. Al menos eso en la Escritura dice que pondrás las manos sobre enfermos y sanarán. Pero tampoco le pondrás la mano a tan cualquiera. Solamente usted por su fe y le pida a Dios que haga la obra y Él lo hará. Usted y yo conversaríamos horas, días, semanas y años completos de este tema, María. De verdad. Pero tengo que ponerle el cero a sus compañeros que no han expuesto. Deme un ratito, ¿sí? Siga nomás. Gracias por la pausa a la intensidad de la clase de física y por nutrirnos de nuevas experiencias. Toda experiencia es válida. Ahora, ¿qué tal la asimilemos? Es ya cuestión de cada quien, ¿no? Yo he escuchado muchas cosas de muchas maneras de pensar. Tengo amigos mormones, tengo amigos judíos incluso, judíos. Y nos sentamos a conversar en serio, por ahí máximo nos hemos puesto a reír de lo que cada uno piensa, ¿ya? Pero yo tengo una política de vida, así como me escuchan. Todo lo que uno hace en la vida, todo se replica para uno mismo. No sé, yo no soy, ya le digo, yo no soy creyente, no sé si le vaya a caer bien a usted esto que le voy a decir, pero tengo una manera de vivir sincera y justa. Trato de ser justo. Tanto así que les vengo rogando que expongan grupo 6 y 7 para que luego no sea yo el malo de la película, ¿me explico? ¿Ya? Entonces, trato de ser un buen padre, un buen hijo, un buen compañero, un buen profesor dando oportunidades, pero ya la gente a veces abusa, ¿me explico? ¿Ya? Y todo, creo yo que todo se paga en esta vida. Creo que ya después de que morimos se va nuestra energía fundamental. Creo que regresamos a ser polvo y no me he puesto a analizar bien el asunto de la reencarnación. He escuchado yo algunas teorías. Yo fui católico alguna vez, fui hasta monaguillo católico. Pero ya, pues la gente cambia, la gente va aprendiendo, la gente lee, aprende de otras personas. Y este es mi presente hoy por hoy, un profesor de ciencias exactas, con la mente abierta, con los oídos abiertos también, pero no espero comprar lo mismo que ha comprado su amiga. Ojalá. ¿Ya? Entonces, gracias María por la experiencia. Ya nos faltan unos 15 minutos para... Voy a seguir insistiendo con estos jóvenes, que no han expuesto todavía. Les voy a esperar hasta hoy, porque ya la exposición no la quieren dar, le voy a esperar hasta hoy que envíen el trabajo aquí. Estoy compartiendo pantalla. Que envíen el trabajo aquí a este link. Aquí les pongo obtener enlace. Copiar enlace, de nuevo se los voy a enviar, me voy acá, dejo de compartir, me voy al chat,
y lo voy a pegar aquí, otra vez. Correcto, para que lo tengan. Grupo 6 y 7, por favor, salven su calificación. Por lo menos el 5. Para los del grupo 7, que no hay nadie presente, bueno, avísenles. Para que por lo menos tengan el 5. Vamos a calificar a los que han expuesto hoy. Rugel no se presentó. Salas tiene calificación. Pero falta lo de el documento que envíen el PowerPoint. Sesme no se presentó. Tomalasi tiene calificación. Y Vinces tiene lo que expuso hoy. La mitad de la nota por ahora. Listo, chicos. Ya me sacó del ritmo de la clase, María. Ahora, ¿cómo hago? A ver. Faltan 13 minutos. Faltan 13, sí. Vamos a aclarar algunos conceptos en cuanto a esto. Hemos llegado hasta aquí, hasta fuerzas de la naturaleza. Estamos aquí, ejemplos de fuerzas. Fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética. Pero no vemos la pantalla. Ya, María, sí. Ya me voy a teletransportar. ¿Ya? Fuerza gravitatoria, electromagnética. Otro señor que fue ladrón también, así mismo le pasó. Ay, María, ya he escuchado algunas cosas, algunas. A ver. Gravitatoria, electromagnética, fuerza débil y fuerza fuerte. ¿Ya? La fuerza débil es la que se produce, lo he visto en documentales, no puedo profundizar tanto, pero la interacción débil entre las partículas, entre átomos, entre moléculas, es lo que experimentó en primera instancia Einstein y un científico alemán que fue el que se asustó de lo que pensaba hacer Hitler en la Segunda Guerra Mundial y le fue a decir a los norteamericanos, vea, esto es, yo soy un científico, pero no estoy de acuerdo con esto. Hitler va a hacer esto y los estudios los tengo yo aquí, se los pongo a su disposición para que lo usen de buena manera, les dijo a los norteamericanos. Creo que fue Oppenheimer, algo así es el apellido de este científico. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los norteamericanos, teniendo tanta maravilla en las manos, tanta información, lo profundizaron, avanzaron mientras avanzaba la guerra, ellos profundizaron el estudio, descubrieron la desintegración del átomo y descubrieron la implosión. ¿Qué era la implosión? La implosión es cuando un átomo se desintegra y explota, pero para adentro, no para afuera. Una granada explota para afuera, ¿cierto? Todo explota para afuera. Pero ocurre que la implosión es explotar para adentro. O sea, al chocar los átomos, las partículas entre sí, o sea, al chocarse unas contra otras, se desintegran. Y no solo producen desastres, sino producen radioactividad además. Esta es la nueva fuerza destructiva con la que castigaron a Japón dos veces en el año 1945, en Hiroshima y Nagasaki. ¿Ya? Por eso es que la fuerza de una bomba atómica es mucho mayor que el TNT. Hablamos de miles de veces más. Porque se forzó a los átomos a su desintegración mediante el choque entre ellos mismos. Aquí tenemos un gráfico, vean. ¿Ya? La fuerza de interacción fuerte es la que ya se da en el vacío, que se da afuera del planeta, en el exterior. Pasamos a otro punto, que es el momento angular, el teorema de la conservación del movimiento, que ya lo hemos visto. Se los voy a dejar para que ustedes lo lean. No les puedo decir que va a ir en el examen, ya no les puedo decir eso. Entonces ya pasen el susto nomás. ¿Ya? Y, a ver. Y nos vamos a trabajo de una fuerza, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar rapidito.
¿qué es trabajo de una fuerza? Tiene que existir una fuerza para que haya trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se le llamó trabajo a la acción de hacer algo? Porque tú puedes estar haciendo una fuerza, pero no ejerciendo un trabajo. Tú ejerces un trabajo cuando mueves algo, cuando lo transformas. Correcto. Entonces, el trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W, W de work, que significa trabajo, y se expresa en unidades de energía. Esto es en joules o julios, en español, es el producto de una fuerza aplicada sobre un determinado cuerpo y del desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza. O sea, que tú puedes ejercer una fuerza, pero si al aplicar esa fuerza tú no mueves el cuerpo, simplemente no existe trabajo. Tiene que haber movimiento para que el trabajo exista. Entonces, empujas un carro con una determinada fuerza, la fuerza existe en ese momento, pero si el carro tiene freno de mano y está activada su caja de cambio y además tiene unas piedritas en las llantas, no va a existir trabajo porque el carro no se está moviendo, ¿cierto? Entonces, la fórmula de trabajo es fuerza, ¿por qué? Por distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia o fuerza por espacio. ¿Ya? Espero que esté claro este concepto. Mientras se realiza un trabajo sobre un cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. ¿Listo? Aquí tenemos nosotros una gráfica. Por lo tanto, el trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que existe entre la dirección de la fuerza y la dirección que recorre el punto del objeto que se mueve. Eso ocurre, esta parte de aquí, ya hablando de coseno, ¿ya? Que es una función trigonométrica, ya depende de en qué dirección movamos ese cuerpo, pero básicamente la fórmula de trabajo es esta. Trabajo es fuerza por distancia. La fuerza que tú aplicas y la distancia que tú logras mover ese cuerpo que está, al cual le estás aplicando la fuerza. ¿Ya? Energía. El concepto de energía es uno de los más importantes y en general es casi cualquier ciencia experimental. Se puede definir informalmente la energía que posee un cuerpo como una medida de su capacidad para realizar un trabajo. En este gráfico, ¿dónde estaría ubicada la energía? Bajo ese concepto, a ver, gánense un punto. Ya hablamos de energía, María. Energía espiritual, energía neutral, como la del limón, la del huevo. ¿Dónde estaría la energía en este gráfico? En la fuerza que están haciendo al mover la caja que ha de tener su cantidad de peso. Ya, pero ¿dónde? ¿Quién tiene la energía? ¿Dónde se ubica la energía? A ver, aquí en este cuerpo, tenemos masa, ¿cierto? ¿Ya? Aquí existe dentro de las personas, correcto. Las personas son las que tienen la energía por la cual ellos están en la capacidad de ejercer una fuerza y de empujar este cuerpo a una determinada distancia. Y con eso realizar un trabajo. Son dos personas. Dos personas. Dos personas, correcto. Dos personas. Entonces, la energía es una medida de su capacidad para realizar trabajo. Ahora, la energía no solo puede estar contenida en personas, ya que hay diferentes tipos de energía. Esta sería una energía, ¿qué? Cinética, ¿cierto? Al mover el cuerpo, se desarrolla una energía cinética. ¿Ya? ¿De dónde obtienen los seres humanos su energía? Cuéntenme. A través de la alimentación. Correcto, Ligia, se ha ganado un puntito. A través de los alimentos, ¿cierto? A través de los alimentos. ¿Bien? Y del descanso. También, y del descanso. Ese es un tipo de energía. El descanso no da energía, lo repone, que es diferente.
¿Ya? A mí para poder pensar mejor. Bueno, sí. No se me ponga tan filósofa que me desenfoco. A ver, debido a diferentes propiedades, composición química, masa, temperatura, todos los cuerpos poseen energía. Ojo con esto, todos los cuerpos poseen energía. La gasolina, los combustibles fósiles, poseen ¿qué tipo de energía, por ejemplo? Poseen energía química, la cual está como dormida. En el momento que activamos fuego cerca de un combustible, ¿qué hace esta energía? Se desarrolla, ¿cierto? Se desarrolla. Entonces, el combustible dentro del motor de un vehículo, el combustible tiene energía química contenida en su masa, se transforma ¿en qué tipo de energía? En energía mecánica, ¿cierto? Energía mecánica dentro del vehículo, lo cual mueve las ruedas, mueve todo lo que tenga que mover para que un vehículo desempeñe su función. ¿Ya? Todo cuerpo, ojo, todo cuerpo posee energía. Nosotros los humanos, incluso al estar dormidos, ya tenemos una determinada masa, ¿cierto? Entonces, nuestra cantidad de energía va a ir de la mano con la cantidad de masa que nosotros tengamos al estar dormidos, ¿no? O sea, energía estática se llama, ¿ya? Mientras más pese uno, mientras más masa tenga, va a tener más energía contenida, ¿ya? Independientemente de que si vayas al gimnasio o no. Pero ya los seres humanos despiertos ya intervienen otras variables en cuanto a definir qué cantidad de energía tienen, ¿ya? Aquí hablando de energía cinética, la energía cinética de una partícula es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. La energía cinética depende de la masa y la velocidad del objeto según esta ecuación. ¿Ya? La energía cinética depende de un medio, la masa y la velocidad que lleve ese objeto que se está moviendo. Por ejemplo, una pelota de béisbol, al ser lanzada, la cantidad de energía que va a llevar, ¿qué es? La mitad de su masa multiplicada por la velocidad que lleva al cuadrado. Si una pelota aumenta su masa, ¿va a golpear con qué? Con más fuerza, ¿cierto? Porque lleva más energía, ¿correcto? Pero si conserva su masa y aumenta su velocidad, ¿aumenta su energía o no? Claro que aumenta su energía, ¿cierto? Cualquier cambio de aumento o disminución en estos dos parámetros, masa o velocidad, va a variar el resultado de la energía contenida que tenga ese cuerpo. ¿Ya? Donde M es la masa del objeto y B al cuadrado es la velocidad del mismo elevada al cuadrado. El valor de E, que es energía, también puede derivarse de la ecuación energía es igual a masa por la aceleración, de donde A es la aceleración de la masa y MD es la distancia a lo largo de la cual se acelera. Entonces vean, ¿ya? Este tipo aquí necesitó una cierta cantidad de energía para empujar esta roca hasta este determinado punto. Él ejerce una fuerza sobre una determinada masa, ¿ya? Haber fuerza por distancia, hay un trabajo, ¿cierto? Otra cosa es la energía que él ha desgastado en hacer ese trabajo, en subir esa piedra. Correcto, entonces, chicos, aquí nos vamos a quedar. Para la próxima clase, de ver cuánto nos falta. Ya faltan, ¿cuántas semanas de clase? 1, 2, 3 semanas y viene el examen. Bueno, ya no hay examen. Pero 1, 2, 3 semanas nos faltan fuerzas conservativas, energía potencial, teorema de la conservación de energía, ejemplos de energía cinética,
movimiento armónico simple, que es un péndulo. Ingeniero, hoy no es la última clase. No. Para nosotros termina, ya termina el semestre, ingeniero. Claro, para nosotros sí. Hoy. Sí, ya nos hemos despedido. Sí, desde hoy. Hasta hoy, porque el martes es el proyecto. Sí. Poner. La licenciada informática se despidió de nosotros. Y la ingeniera Cabrera, Katy Cabrera. Bueno, déjenme averiguar. Con todo, ya les voy a mandar esta información, ¿sí? Me despidieron. Dígame. Disculpe, dígame. Eso usted nos va a enviar a, este, al grupo, toda esa información que tiene. Ya, la tenemos. Ya se las he enviado algunas veces. Ah, las voy a volver a enviar. A ver, vamos al grupo, ¿ya? Vamos aquí, vamos al chat. Archivo desde mi ordenador. Vamos a Temec, vamos a contenido. Deje cerrarlo para volverlo a reenviar. Ahí está, aprovechen a descargarlo. Ya, correcto, descárguenlo de ahí de nuevo. Si es que es verdad lo que me están diciendo, igual hay que hacer una jornadita de despedida el día lunes, ¿ya? ¿Estamos bien? Listo. Sí. Para entregarle sus calificaciones en cuanto a los deberes, a las tareas y en cuanto al trabajo grupal, a la exposición. Mildred, por favor, envíeme la información última que tenga de los puntos ganados. Ya se la envié, esa fue la última. Con el puntito de Ligia, de hoy. Ya la envié otra vez. Ya la misma la envié. Ok. Entonces nos vemos con todos el día lunes, María, para el día lunes una... Hey, bueno, nos vemos. Profe, considéreme la asistencia, por favor. A ver, vamos a... Esteves López. Yo no dije presente. A mí también, ingeniero López Candelario. Ingeniero, una pregunta. ¿Nos conocemos el día lunes a la misma hora con usted? A las 3, sí, a las 3. A ver. ¿Quién le falta Barzola. Asistencia? Esteves. Barzola. Sí, Caicedo. ¿Caicedo? ¿Dónde está Caicedo? Barzola, Caicedo, Angie. Ya, arriba, verde. Esteves. Mejor, mejor del comienzo, de lo primero que faltan nomás, como si estuviera tomando lista nueva nomás. Para Bajaña ver, quinto, más. Falto yo. Bajaña el viernes. Quinto. Uy, ingeniero, ¿por qué no me... Suave. Brito. Presente. Canales. ¿No está? Coronel. Gracias. Coronel, ¿no está? Figueroa. Tampoco. López. Presente, ingeniero. Correcto. Vince, arregle su situación con su asistencia. Entendido. Correcto, chicos. Si es que todo es como dicen, nos vemos el lunes para la despedida. Ok. Gracias. Ok, ingeniero, gracias. Chao. No vayan por salitre, ¿eh? No vayan por salitre. Entonces, está tranquilo ese sector. Ok.
Donde vive en Mil. La casa Litre Sano, profe. El Pepe. Buenas tardes, gracias.